¿Podrán las fuerzas políticas declarar e implementar como política de Estado una Santa Fe sin ranchos? Sí, como política de Estado sí. Yo siempre tengo clarísimo, cuando vos tenés un objetivo, trabajás en pos de ese objetivo. Hoy la ciudad de Santa Fe tiene muchísimos asentamientos irregulares sin ninguna alternativa de solución. Tiene un banco de tierras que no está, digamos, no está expuesto públicamente. Entonces, indudablemente, el primer día hay que visualizar en ese banco de tierras cuáles son los lugares disponibles y hacer un trabajo como el que hicieron ustedes. Pero para mí es un objetivo más que prioritario porque lo relaciono con muchísimos temas. Cuando todos queremos dar clases de seguridad y hablamos de la policía, que está bien, no digo que esté mal, creo que la mayoría estamos perdiendo de vista la raíz del tema, que es de qué manera, porque la mayoría de la gente que comete delitos, lamentablemente, las estadísticas indican que son gente que no tiene trabajo. No quiero estigmatizar al pobre con el delito, digo que los que cometen delitos, la mayoría no tienen trabajo. No todos los pobres son delincuentes, hay muchos ricos delincuentes también, pero en el tema en particular que estás planteando, indudablemente, si no generamos un quiebre, y ese quiebre se genera con presencia del Estado y con recursos. Sí, lo que puede hacer el municipio es, junto a la Comisión Nacional de Tierras, que con ellos hicimos bastantes trabajos en común mientras yo soy concejal, es definir lugares fiscales y en esos lugares fiscales generar una relocalización de las personas. Una de las preguntas sería si está pensado desde el municipio, desde el ámbito de educación, algún proyecto que realmente tenga localización en los barrios, pero que puedas articular con las escuelas, porque una de las cosas que ha cambiado es que las escuelas secundarias no tenemos más el radio. Nuestros alumnos provienen de distintos barrios, de contextos absolutamente diferentes, con problemáticas comunes. Entonces, una de las cosas que vemos es que no hay lugares públicos que atiendan a estas problemáticas gratuitamente, que tienen que ver con prácticas deportivas y que tienen que ver con poder hacer trabajos de recuperación de las adicciones. Con respecto a todo lo que vos decís, yo tengo proyectos presentados y tengo experiencias de vida respecto al tema de la contención de adicciones para la gente en forma pública y no privada, porque los tratamientos privados son muy costosos. Y estamos trabajando con la pastoral social de la Iglesia Católica y con el Consejo de Pastores Evangélicos, viendo un lugar, si no se puede hacer desde lo público, hacerlo desde algún esquema de fundación, de responsabilidad social empresaria, articulando con el CEDRONAR. Yo presenté una propuesta en el Consejo para que haya, no sé si la municipalidad estaba en condiciones económicas de tener un centro de ese tipo, pero sí de tener un grupo donde la gente, sobre todo que no tiene, pueda dirigirse para articular políticas. Porque hay becas del CEDRONAR, hay lugares donde internar. No digo que sea fácil ni sea masivo, pero por lo menos tener acceso a lo que hay. ¿Y por qué no que el municipio tenga becas si no puede tener un lugar de internación? La realidad indica que están muy bien los centros de atención, pero que el trabajo de prevención es fundamental. O sea, lo más importante es que no se llegue a ese camino, porque es un camino de difícil retorno y por más que vos tengas un centro de atención, no siempre los chicos o los adolescentes quieren ir. Hoy tenés en los barrios, antes te pongo un título, que todos hablamos de la necesidad de la doble escolaridad y tenemos ejemplos concretos que dan buenos resultados.